Este es una película que está dividida como en dos, tiene como dos orígenes, ¿no? Uno que es el fallecimiento de mi tío Jorge Castellanos Coque, que es, sale ahí en la, bueno, que está dedicada la película a él. Y digamos que falleció en el 68. Él no fue militante, pero falleció ese año, y ese fue un año que fue referencial en términos pues un poco dolorosos para la familia de mi madre, y que bueno, que me heredó pues digamos un poco como ese dolor y ese interés acerca de, bueno, pues de haber perdido una persona querida muy joven, ¿no? Y de manera trágica. Y al mismo tiempo, el 68 entonces se volvió como un año que para mí tenía esa referencia, y después fui conociendo el movimiento estudiantil, la masacre del 2 de octubre, y bueno, en su momento uní las dos cosas, pues, o sea, uní esas dos historias y las pegué, digamos, como con una ficción posible, pues, para preguntarme qué hubiera pasado si mi madre hubiera mantenido, digamos, ese ánimo como de venganza, ¿no? De vengar la muerte de su hermano. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, hay muchas cosas en la película que son autorreferenciales, autobiográficas, y otras que están ficcionadas, y otras que fueron de investigación, que tuve la fortuna de poder participar en una miniserie documental de Canal 11 del 68. Entonces entrevisté a varios militantes, a personas que habían estado como en el movimiento cultural, en el político, al abogado de Echeverría, no sé. Entonces conocí muchas fases de la... bueno, y leí varios libros, ¿no? El de Ramón Ramírez, el de Elena Poniatowska, el de Alba, etcétera. O sea, como se hizo una... fui haciendo la investigación porque me interesaba, porque también hay, como lo decía también Luisa, hay muchas cosas que todavía están pendientes por saber, por decirse. Entonces, pues bueno, pues me adentré para poder conocer más el hecho, y pues simplemente en su momento pues fue ya como homologarlo, pues, ¿no? Pegarlo en una instancia de un guión, y después, bueno, verlo ya construido con Luisa, pues, ¿no? O sea, que ella fue la que le dio el alma y el corazón, ¿no? ¿Estás amenazando? Los que seguimos vivos de esa generación y que participamos, seguimos marcados. Fue muy importante para nosotros. Fue, por un lado, una identificación maravillosa. De esto le hablaba yo a Pierre cuando nos conocimos. Es que te veías en la calle y decías, somos jóvenes, estamos ahí, estamos juntos. Pero al mismo tiempo eso nos causaba miedo. Ser joven daba miedo en 68. Y cuidado si andabas de 3, 4, porque ya eras sospechoso y te podían apañar. Y ayer Tere mencionaba las Julias, y también nuestro querido músico, como su papá. Es decir, había un lenguaje común entre nosotros. Y yo te diría que hasta la fecha existe ese lenguaje común. Yo participé en 68. Para mí es una herida que sigue abierta, porque hubo mucha injusticia. Y eso me ha marcado, nos ha marcado a muchos, por lo menos en el intento de querer educar a nuestros hijos de una forma, y los que tenemos la fortuna de tener nietos, a nuestros nietos incluso, una visión de la vida, una visión de la lucha, una visión del compromiso hacia nuestro país. Y todo esto tiene el engrudo de la ficción. Entonces, yo sé que este personaje existe. Voy a comer a su casa. Pierre me lleva a conocer a su mamá. La pasamos padrísimo. Pero es un personaje de ficción. Entonces, ni es la licenciada ni soy yo. Es Socorro. Y Socorro tiene su propia historia. Y toma sus propias decisiones. Entonces, viene este momento maravilloso de la creación, en que sí eres tú, pero no eres tú, que prestas tu cuerpo, tu voz, tu pensamiento, tu corazón para el otro. Entre ellos, a mi hermano Coque. El blanco y negro fue siempre una decisión muy clara de la película. O sea, no hubo dudas, digamos, al respecto.
cuando yo estaba pensando en la película, uno de los motores que empujó esto fue una de las fotografías que están en el libro de Elena Poniatowska de La noche de Tlatelolco, de un militar sometiendo a un joven con otro militar sonriendo a la cámara. Y a mí esa fotografía me perturbó mucho. La vi hace muchos años, ¿no? Cuando tenía como yo 16 años, una cosa así. Ese recuerdo de como ese blanco y negro es como una cosa de un pasado que ya no existe, pero que queda como esa abstracción, como algo, un vestigio, pues, ¿no? Una pista, pues, ¿no? Un fragmento de eso. Para mí esa es la referencia de la fotografía, en esencia, es blanco y negro siempre, como el recuerdo. Es una mujer que está atrapada en el pasado, pues, ¿no? En esta abstracción del pasado. Entonces, por eso blanco y negro tenía todo el sentido, pues, ¿no? Que era la forma de decir cómo ella, sobre el exterior, está todo plasmado de blanco y negro, pues, ¿no? Entonces, nunca hubo ni una duda, ¿no? A pesar de que, digamos, que comercialmente, pues, no es la decisión como más sabia, pues. Y que, bueno, es un dato curioso que muchos de los actores no sabían, Luis así, pero muchos actores no sabían que era blanco y negro. Hasta ya cuando estábamos a punto de filmar, algunos filmando decían: oye, ¿por qué está en blanco y negro el motor? Y digo: pues es que está en blanco, la película es en blanco y negro. Ah, ¿de verdad? Ay, no sabía. Y entonces como que sentían, entonces me voy a ver diferente. Le digo: no, pues tú te vas a ver así como te ves, no te preocupes. Pero fue un dato ahí curioso del blanco y negro. Los actores le llamamos la cocina, justamente, porque ahí es donde vamos, con base en la lectura, con base en el texto, con base en las acotaciones que hace el dramaturgo, y en este caso el guionista, y muy importante, con base en lo que dicen los otros de ti. Es fundamental. Tiene que ver con Pirandello y con una serie de cuestiones, cómo me veo, cómo quiero que me vean, es muy interesante. Y es eso, es ir construyendo, como les digo yo a los estudiantes de actuación, porque para mí no hay actuación en cine o en teatro, hay actuación. Y uno construye los personajes igual. Hay una cuestión técnica de un lenguaje distinto entre una cosa y otra, pero la actuación es una: imaginar a tu personaje en todas las situaciones. Yo les digo a los muchachos, yo sé que no suena muy lindo, pero ¿cómo va al baño tu personaje? ¿Cómo come? ¿Qué le gusta hacer antes de dormir? Todo eso tienes que imaginártelo. Y cuando me plantean cómo es Socorro, me doy cuenta de una cosa clave. Socorro está deprimida. Y ese es algo que ha tenido toda su vida, pero ha sabido construir su vida a pesar de, y ponerse un objetivo para reconstruirse dentro de esa depresión y dentro de esa culpa. Ya de ahí hay un montón de hilos que tienes que ir agarrando para saber cómo vas a construir a tu personaje, saber que tienes un hijo, que es tu único hijo y que lo amas y que le pusiste el nombre de tu hermano y que tienes una nuera que te cae súper bien, ¿me entiendes? Y que es una mujer que sabe cómo usar las leyes. Pero como bien dijiste, me encantó tu acotación, no es ninguna inocente. Ella sabe cuál es su realidad y sabe cuándo se tiene que poner firme en una cosa y sabe retar para cumplir sus objetivos. Y otra cosa que me encanta es que tiene a su asesor. Es precioso.